Vamos a preparar una mascarilla reestructurante y además aceleradora del crecimiento. Esta nos va a ayudar a acelerar el crecimiento. Vamos a utilizar un aguacate completo que esté bien maduro, como pueden ver este está bien maduro. Vamos a utilizar una cucharita de vitamina E, una cucharita de glicerina vegetal. Vamos a utilizar un poco de acondicionador del que usted tenga, del que usted prefiera. Yo voy a utilizar este, que me gusta muchísimo. Como ven, ya no me queda nada. Ese poquito que me queda ahí es lo que voy a utilizar. Y también voy a estar utilizando este pedacito de jengibre, que le voy a sacar lo que es el jugo en esta maquinita, que la voy a poner ahí y listo. Ok, esta cantidad de juguito fue lo que me dio lo que les traje al jengibre. Miren, esto es lo que yo le voy a poner al acondicionador, a la mascarilla. Vamos a poner todo dentro de una licuadora. El aceite, aquí la vitamina E, la glicerina vegetal. Y ahora voy a tener que ayudarme con la otra mano para poner el aguacate. Ya vuelvo. Ok, ya puse el aguacate completo. Voy a poner ahora la cucharada de acondicionador o el acondicionador restante que me queda aquí. Pero ahora sí, déjenme ponerle la leche, el extracto de jengibre que tengo aquí. Eso se lo voy a poner también. Ahí se fue todo ya. O sea, lo que me quedaba equivalía como a una cucharada y media de tratamiento, de acondicionador, de mascarilla. O sea que ahora yo voy a licuar todo esto y ya les muestro cuál es el resultado. Bueno, así es como quedó. Esta es la consistencia que me quedó. Miren qué chulada. Y esta yo me lo voy a poner después de lavarme la cabeza. Ahora les muestro. Y así quedó esta maravilla. Miren qué cosa más bella, señores, y huele riquísimo. Ya mi cabeza está lavada, ya me saqué el prepotenciador, así quedó el cabello. Miren cómo se ve, sí, está recién lavado, así que tiene agua porque me acabo de bañar y de lavarme el pelo. Me voy a poner ahora la mascarilla que preparamos, el aguacate. Yo me pongo cantidad, saben que estoy un poquito exagerada con eso de las cantidades, así que yo me lo voy a distribuir en todo el cabello de una vez, porque hoy estamos consintiendo esta melena, que hace mucho que no lo consentíamos, y hoy estamos consintiendo. Así es como yo me la aplico. Yo me apliqué, me lo desenredé porque no me quiero aplicar nada más que lo que me vaya a aplicar para definirme el rizo. Es lo único que me queda aplicar después de esta mascarilla. No me quiero aplicar nada más. Primero así como que me está en mi pelo, en todo el cabello. Acuérdense que esta mascarilla tiene jengibre, que es un potenciador de crecimiento, buenísimo para potenciar lo que es el crecimiento del cabello. Por eso me lo estoy poniendo de puntas a raíz y de raíz a puntas. También tiene un aguacate completito. Tiene mascarilla de otro. Se me define el cabello con esta mascarilla al final. Tiene mascarilla comercial, tiene un poquito de mascarilla comercial, porque si usted quiere preparar mucha cantidad y la quiere dejar para el día siguiente, nada, se la puede poner. Se la puede poner, la puede dejar así, porque no se le va a dañar, porque tiene, además de que tiene vitamina E, el mismo conservante que le ponen a las mascarillas comerciales ya le está sirviendo a usted para conservar la suya. Ni quieran ver cómo tengo yo aquí el piso, que lo estoy poniendo bien chulo de verdad con la mascarilla esta. O sea, estoy llenando todo el piso de mascarilla. Me le hago un masajito a la raíz para que penetre en todo el pelo. Y miren cómo se ve ese cabello, señores. Brillo. Fabuloso. Ya esas puntas no se ven tan resecas como estaban ahorita. Ya, y quedó a este lado. Me lo guardo y procedo a aplicarme el otro lado de igual manera. Rico. Pues ya ven, como ven, yo me puse toda la mascarilla porque para eso se preparó, para que empapa bien ese cabello, que le coja bien por todas las esquinas esa mascarilla. Para eso te preparo su mascarilla de aguacate, que es el potasio. Ustedes saben que el potasio es buenísimo para comérselo por dentro y por fuera. El aguacate es una joya, señores. Ustedes tienen que darle uso
a esas cositas naturales que ustedes tienen y deja de estar pagando todo cuarto por esos tratamientos comerciales, cuando usted puede prepararlo en su casa y le quedan bien como quiera. O sea, también las comerciales, no le voy a quitar su mérito, hay muchas comerciales que son bien buenas y que te hacen un buen trabajo, pero también hay que consentir el cabello con sus cositas naturales de uno. Ustedes saben que lo natural es natural, señores, lo demás cuento. Miren cómo se me encoge ese pelo, miren qué bien se riza con esta mascarillita, miren cómo se hace ese risito, ay, qué bello. Y nada, yo ahora voy a durar 30 minutos con esta mascarilla, me la voy a sacar y me voy a hacer una definición normal. Bueno, así quedaron, miren, después de sacarme la mascarilla, no me he puesto nada, solamente me saqué la mascarilla y miren cómo quedó el cabello. O sea, ustedes pueden ver que esas puntas ya no se ven así deshidratadas como se veían antes de lavarme la cabeza. Y esta fue la mascarilla, no me he puesto nada para definirme todavía. En realidad, miren, todavía tienen ellos la forma de su risito. Están súper nice, están súper hidratados, miren cómo se ven con brillo. Y así quedan. Yo ahora me voy a definir un poquito y me le voy a dar una definicióncita. No me voy a poner mucha cosa porque como ustedes ven ya tiene el rizo formadito. No hay que untársele mucha cosa para no cargarlo demasiado. Me voy a poner un poquito de un gel o algo y ya lo voy a dejar que se me seque. Ok, así me lo estoy definiendo. Me estoy poniendo un poquito de gel. Le voy a enseñar la cantidad de gel que me estoy poniendo por cabello. Así. Por sección. Lo estoy aplicando así. Así van quedando, miren. Y con este cepillo me lo estoy peinando. Como ven, no me estoy poniendo gel desde la raíz porque no quiero que la raíz se me encoja mucho. Quiero que la raíz se quede como que con su... Y con este cepillo, automáticamente, se me queda el rizo así. ¿Qué tal? Fabulous, ¿verdad? Yeah, I know. Y así es como queda después que me lo doy una definición. Ustedes saben que a mí este método no me gusta mucho porque se me encoja mucho el cabello. Pero, miren que, bueno, que todavía está mojado. Voy a secármelo un poquito. Y luego les muestro cómo se ve después de seco. Pero a mí ya como está así, me encanta. Yo no sé ustedes, pero yo estoy encantada. Miren esas puntas, miren ese rizo aquí adelante que casi no se rizan. Miren cómo está el pelo súper rizado. Y no tuve que hacerme le dije que con nada, dije de singles como de uno solo, nada de eso, señores. Miren cómo que se pega. O sea, obviamente atrás no siempre me encoge más, pero miren el brillo. Y miren qué bonito está. O sea, que me lo voy a secar y después les voy a enseñar cómo me queda el pelo seco para que ustedes vean la maravilla que es hidratar el pelo antes de lavárselo. Obviamente, la mascarilla que preparamos de aguacate, el final, miren cómo está ese pelo de hidratado y de lindo. Miren esas puntas que estaban ahorita secas, paradas. Miren ese rizo, cómo se hizo. O sea, el final, señores, tienen que hacerla.